Wow. Ok, hoy le voy a presentar prácticamente cómo se hace, le voy a mostrar cómo se hace una bruschetta. Allora, primero vamos a explicar un poco di storia. La bruschetta nasce in Italia nell'area central, sur central, diciamo Lazio, Toscana e Campania, insomma, per questa regione, centro, se, an, diciamo anche algo del nord, so, centro, norte, sur, però insomma l'area centrale. Según varios historiadores e investigadores, parece que la bruschetta tiene orígenes desde los etruscos, etruscos que radicaron en Italia. Y que ya pues nell'impero romano si realizzava. Es praticamente un pan con aceite e aco, poi luego ovviamente ha sido, diciamo, sì, modificato, eccetera, eccetera. Ora, tienen que saber que la bruschetta, ora qui io le voy a mostrar una rebanadita de pan, però in realtà si hace con un pan mucho más largo, e ora io como que non lo tengo, lo debería preparar, perché è difficile encontrar aquí en México la que in Italia la llamamos pane casareccio, pane casero, che è la pagnotta, che è un panone grande, che quando si rebana la rebanata queda bastante larga. La particolarità della bruschetta, para ser una buena bruschetta, perché nel suo, diciamo, sus ingredientes, su preparazione, a primera vista parece sencillo, però non è sencillo, perché a ser una buena bruschetta proprio perfetta, se tiene che tener un cuidado nella cocción del pan. Allora, il pan, quando si va a poner alla plancia, o si può poner también nell'orno, però nell'orno non te va a salir perché sta a rischio che se va a cocer demasiado. Perché la bruschetta non tiene che quedar come se fuera un pan tostado che luego se puede romper y se cae en todo en pedazos. Para nada. Non tiene che. Muchos creen che la bruschetta es un pan tostado. No. Para nada, no es un pan tostado, es un pan dorado que es diferente. La doradura debe ser de este lado y de este otro lado, pero se tiene que evitar que se vaya a dorar demasiado, porque en la parte central, aquí, en la parte central del pan adentro, tiene que quedar suave. Tienen que saber que la bruschetta pues se ha modificado y está también la bruschetta que después de haber, diciamo così, dorato il pan e puesto l'aco e l'aceto, e sta chi le pone arriba cubetitos, pedacitos de tomates, albahacas, aceitunas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede rellenar de cosas encima, però la bruschetta, diciamo, doc, tipica, non lleva. Non lleva tomates, aceitunas, eccetera. Vamos a preparare la bruschetta, le voy a mostrar cómo se hace. Sígame. Ahora, lo primero que vamos a hacer es calentar la plancha, que ya está caliente, y vamos a posicionar las varias rebanaditas de pan de esta manera. Como pueden ver, ya se está dorando en un lado, entonces vamos a voltear las rebanadas y le hacemos hacer la otra cocción en el otro lado. Y bien, el pan ya está. Ahora agarramos un aco, lo cortamos así a la mitad y de la parte donde está cortado lo empezamos a pasar así. Debe ser puesto bastante, ¿eh? Non deve essere una cosa superficiale, hai che rasgiar bene così, e anche dell'altro lato. E così a cada rebanada. Eccetera, eccetera. Bien,
Ahora le hemos puesto en un plato para que no vaya a caer el aceite en la mesa. Entonces, ahora que está en el plato, agarramos el aceite de oliva extra virgen y lo vamos a poner encima de cada rebanada que ya tienen el ajo. Cada rebanada ya tiene el ajo. Así de esta manera. Y ahora le vamos a poner la sal. Aquí tenemos la sal, pero lo mejor es agarrarlo con las manos, de manera que vamos a distribuir bien, hacerlo caer, que no debe ser muy salado. Entonces le vamos a poner un poquito de sal, así. Y ya. Y el platillo está. Y nada, como han visto, la bruschetta, esta es la bruschetta original. Pues obviamente, como ya lo he dicho al inicio, podríamos ponerle encima pedacitos de tomates, aceitunas, podríamos ponerle anchoas, se le pueden poner varias cosas, pero la bruschetta propio básica, original, es esta. Esta es óptima para cuando están refrescos, fiestas de baile, para acompañar, que sea palomitas fritas, refrescos, insomma, bebidas. Este es óptimo, se hace muy fácil. Y como le he dicho, tiene que estar doradito arriba y abajo, y al centro tiene que ser suave. De lo contrario va a caer. Va a caer como un pan tostado que se rompe y no da el sabor. Es fabuloso, de verdad, fabuloso. È importante che la sete d'oliva sea de buena calidad. De lo contrario, croccante arriba y tierno adentro. Poi si potete poner también pedacito di albahaca, origano, se le puede poner incluso pimienta, me olvidé de decirle, se le puede poner también pimienta, però hay también chi le pone el chile, o sea, le puede poner lo que quieras, pero así es lo básico. Nada, esto es todo, los veo para más videos, cabrones chingones, chao, a la próxima.